El siguiente segmento informativo es llevado a ustedes por CRM Motors. Autos en excelentes condiciones. CRM Motors. Autos en excelentes condiciones. Tenemos un gran inventario en autos, camionetas y SUVs. Ofrecemos precios especiales, financiamiento, trámites sencillos y una rápida respuesta. Estamos ubicados en Pelham, Parkway, Pelham, Alabama. Visítenos y llévese el auto que más le guste. Atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerden, CRM Motors. En información local, la policía de Bessemer está investigando la muerte a tiros de un hombre de 19 años. La oficina del forense del condado de Jefferson identificó a la víctima como Michael Yadervius Pickens de Bessemer. Las autoridades dicen que le dispararon el jueves por la noche en la tienda de comestibles Urban Market ubicada en 200 9th Street South. Pickens fue trasladado al hospital de la UAB, donde falleció el jueves por la mañana. No hay sospechosos bajo custodia. Algunos legisladores están cuestionando el plan de la gobernadora Kay Ivey de arrendar 3 nuevas megaprisiones, diciendo que quieren ver más detalles financieros sobre el plan. 2 legisladores expresaron su preocupación sobre la propuesta durante las audiencias presupuestarias del miércoles. El representante republicano Rich Wingo de Tuscaloosa dijo que los legisladores deben conocer más detalles, ya que serán responsables de cualquier déficit. El comisionado de correcciones Jeff Dunn dijo que espera que haya un anuncio sobre los arrendamientos muy pronto, pero se negó a dar un plazo. Ivy planea arrendar 3 megaprisiones que albergarían colectivamente a un total de 10.000 reclusos varones y cerrarían muchas prisiones existentes. La policía mató a tiros a un hombre en Alabama que, según dicen, estaba armado con un cuchillo y se escapó cuando los agentes intentaban detenerlo. El jefe de policía de Mobile, Lawrence Batiste, dice que el tiroteo ocurrió el martes por la noche en Mobile, después de una parada de tráfico. Batiste dice que el hombre tenía varias infracciones de tránsito y se escapó después de ser detenido. La policía dice que el oficial usó una pistola paralizante sobre el hombre, pero este se levantó y continuó huyendo. Batiste dice que la misma situación sucedió con otro oficial, antes de que le dispararan al hombre. Las autoridades no han revelado la identidad del mismo. Tampoco está claro cuántos disparos se realizaron. Según la oficina del sheriff del condado de Madison, un empleado del restaurante Papa John's murió después de recibir un disparo el miércoles por la noche. La oficina del alguacil dijo que la víctima se peleó con otro empleado, momento en el que la víctima recibió un disparo. La oficina del alguacil dijo que el tiroteo ocurrió en el restaurante Papa John's, ubicado en 12793 Highway 231 en Hazel Green. Los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Madison y el personal de CSI están investigando el incidente. Continúen pendientes de nuestros siguientes cortes informativos, donde estaremos compartiéndoles más información. Hasta pronto.